1.2% aprueba la gestión del gobierno central para poder combatir así el COVID-19. Esto según la encuesta realizada por la firma Borges y Asociados. Pese a la crisis que el coronavirus ha ocasionado en el país, las acciones emprendidas por el gobierno para contenerlo son bien vistas por la población. Así lo evidencia una encuesta que entre el pasado 20 de abril y el 19 de junio realizó la firma Borges y Asociados. Según el estudio, aunque el 80.7% de los guatemaltecos cuestionados considera que el COVID-19 es una gran amenaza, el 89.2% aprueba la gestión del presidente Alejandro Yamatei durante la emergencia, pues la considera entre buena y muy buena. Asimismo, el 68.5% opina que las cosas en el país avanzan en la dirección correcta. Además, el 90.7% califica de efectivas las medidas adoptadas para frenar la enfermedad y un poco menos, el 90.3% cree que el Ministerio de Salud ha hecho un buen trabajo en esa materia. A los entrevistados también se les preguntó si creen suficiente la información que proporcionan las autoridades respecto de la situación del país y la enfermedad, a lo que el 93.4% respondió que sí. Por otra parte, aunque el 31.3% de los participantes en el estudio dijo que el principal problema del país en la actualidad es el COVID-19, el 31.5% indicó que en lo individual es la situación económica lo que más le afecta, mientras que el 18.7% se refirió al desempleo. Otro 25.7% expresó no tener ninguna dificultad y solo el 6% habló de la cuarentena. De acuerdo con la encuesta, el estado de ánimo de los guatemaltecos no se ha visto afectado por la pandemia, pues el 89.4% manifestó sentirse entre feliz y extremadamente feliz. El estudio tenía como fin determinar la percepción de los habitantes de la región sobre los problemas ocasionados por el COVID-19 y la respuesta de sus respectivos gobiernos. Para ello se entrevistó a 1.246 personas por vía telefónica.